En directo, centésimo, octagésimo, cuarto día seguido de protestas en Murcia contra el aberrante muro del AVE, del corredor del Mediterráneo, que parte la ciudad en dos, que parte la ciudad en dos. Contra la pasarela de la muerte que están construyendo encima de una acequia, con el peligro que eso conlleva, junto a un instituto. Por tanto, cientos de estudiantes tienen que cruzar esa pasarela a la vez cada día. Calcula que unos 11.000 pasos hay de un lado a otro de la vía cada día. El corredor del Mediterráneo, ese tren de mercancías, que entre otras cosas transporta mercancías peligrosas, la gente no quiere que circule por el centro del casco urbano, junto a las viviendas, comercios, institutos, colegios, guarderías. La gente no quiere las mercancías peligrosas junto a ellas. Y aquí tenemos a los murcianos y a las murcianas que nunca se rinden. Dejando claro. De momento en Periscope y ahora si luego en YouTube también. Periscope te han abierto. No. Ahora funciona, ahora funciona. Después de comunicaciones con Periscope, pues ahora está funcionando. De Periscope descargarme es complicado. Ajá. De YouTube me es más fácil. ¿De qué? ¿Para usarlo? Para cogerlo y... Sí, ya veo. Sí, lo que tú quieras. Sí, Bruno. Por supuesto. Aquí hablando con Bruno Jordá, que tiene un canal de YouTube de vídeos que desde aquí ya hemos recomendado en numerosas ocasiones, Bruno Jordá. Veis lo amable, me dice, oye, podemos utilizar tus vídeos, por supuesto. Esto es, la gente somos los medios, claro que sí, Bruno. He grabado un vídeo y ahora te lo mando. El vídeo de ahí de la red, pues si no lo has cogido, te lo mando. Ah, vale, estupendo, estupendo. Muy bien. Escucha, yo te ayudo. Claro que sí, no, somos los medios. Aquí no ayuda uno a nadie, aquí todos somos los medios, la gente somos los medios, Mario. Por lo menos te lo he grabado. Estupendo. Aquí los vecinos, las vecinas que dice que también graban vídeos, claro que sí. Ahí, grande Manolo, un gran cámara. Manolo, lo tengo que fichar después. Es un cámara, Manolo. Oye, pero pon un nombre. Este. Ese de ahí, luego sostiene la cámara, hace así, lo enfoca, cuidado con ese. Este, está ahí. Ese puede ser un youtuber de cuidado. Ahí está este. Manolo, ven aquí, ven. Digo que, a ver, que tú puedes ser un youtuber bueno, que a ti te gusta la cámara, ¿sí o no? Este. Y además tiene un bozarrón, ¿sabes? Este parece Carlos Herrera. Este, cuidado, Tiene un bozarrón bueno. ¿Has visto? Y si le das la cámara, mira. Venga, agarra. Enfoca por ahí a la gente. Este. Manolo, vamos, el número uno. Venga, lo que tú... A los secretos que hay por ahí. Aquí tenemos a Manolo a la cámara. Los vecinos somos los medios. Los vecinos, la gente, somos los medios. Estamos llegando a la estación del Carmen. Esto que te está mostrando en este momento Manolo, esta estación del Carmen es provisional y lleva aquí 155, creo que ya 56 años. 156. Es provisional. Y la comisaría esta también es provisional y ahí está también unos cuantos años. Y la están reparando. Exactamente. Y el muro que están construyendo dicen que es provisional. Hoy vais a alucinar. Vamos a compartir, porque vamos a pasar por al lado del muro que está construido, ¿eh?
Así que vamos a compartir porque os vais a asombrar de lo que vamos a ver, que ya en alguna que otra ocasión lo hemos visto, pero vamos a compartirlo. Esta es la estación del Carmen. Por eso hay que compartir, pero ojo, llego tarde por varios motivos, pero uno de ellos va a ser alucinante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se nos puede unir el barrio San Andrés. ¿Sí? Cuidado. Cuidado. ¿Dónde podemos ver mi vídeo? Mira. ¿Sí? Todo el mundo. Pues hay que verlo. Somos los vecinos, los medios. Mira la cámara, tiene un pulso, busca el encuadre. Manolo. Manolo lo tengo yo que agenciar de cámara. Y para que me grabe la voz en off. Mira. En la página pone todos los enlaces. A YouTube, a Twitter, a todo. Y este código con el teléfono funciona. No, mira, por ejemplo. Puñeta, vamos a ver. Mira. Mira. Con el mismo Twitter o con otro programa, hace así. Vale. Sí. Y ya abre la página. ¿Vale? Y si no, entra a la página y ahí está. Y si no, que busque en YouTube. En Facebook, donde sea, Cecilio Fea. Sí. Cecilio Fea. Vale. Te lo preguntan, te lo llevas y se lo da a la gente. Que nos hemos metido otras veces y no nos ha salido. Que lo han quitado ya en varios. Pues se lo han quitado, no sé qué, yo lo he ido haciendo. Sí. Y la página es lo último que podrán censurar. La página es lo más difícil de censurar. Por eso he ido cambiando los papelicos. Bueno, tengo Cecilio Fea, es.net.org, todo, todo. Tengo un montón, por si lo. ¿Está a falta? ¿Sí? Pues hay que unirse. El Periscope de hace unos días, 30.000 espectadores. El de ayer, 18.000. Luego se pone en Facebook, se pone en YouTube. Para que sea como sea, se vea. Esto hay que verse. Y la gente somos los medios. ¿Eh? Estupendo. Vamos a Juan. Venga, venga, venga. Vamos. ¿Qué? Peso exclusiva. Esto tienes que darlo por ahí a la gente, como sea. Hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. ¿Has visto que lo han cesado? ¿Eh? ¿Qué es tuyo? Esto, pues para ver todos los vídeos. Ah, vale. En esa página está el enlace a YouTube, a Periscope, a Facebook, Instagram, a todo, porque hay que verlo. Dentro de nada vamos a hacer directos en Instagram y lo vamos a petar. Si te quieres apuntar a Instagram, tenemos aquí un equipito y te apuntas. Ah, vale. ¿Sí? Pues. Bueno, no pasa nada. El caso es que la gente somos los medios. ¿Tú ves que los tertulianos en la tele van todos los días? No, uno va unos días, otro va otro, y aquí lo podemos tener así. ¿Cómo te llamas? Silvia. Silvia. Pues oye, si me envías algo, un tuit, un Instagram o lo que sea, me dice, oye, soy Silvia de allí de. A ver si un día salgo en Instagram. Que Instagram es importante, Instagram, lo está petando en internet y tenemos que salir en todas partes. Tenemos que esperar, salir en la City y lo llamamos claro. Por no hablar de otro. Vamos a ver para aquí. Vamos a ver para aquí. Porque venga, son todos bienvenidos. No me sale tu perfil, el Twitter. ¿Qué me dices? Llevo tiempo intentando y no me sale. Bueno, estamos en Murcia. Esto es las protestas en directo. Mira, vamos a hacerle un poco la puñeta a Manolo. Va a caminar de espalda para que vean lo duro que es retransmitir esto así de espalda. Venga, Manolo, vamos. Vamos. Este es un buen cámara, Venga, venga. Ahí. Vamos.
Ahora os mostraremos aquí al cámara que tenemos. Pero tiene un pulso que ya lo hiciera yo. ¿Cómo? No se mueve la imagen, Manolo. Eres un estabilizador bueno. Tocamos para allá, para ir para... Ah, sí, 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 venga, venga. Fíjate, mira, aquí Manolo nos está comentando de que veamos el muro. Ahí donde están los trenes se puede apreciar. Ahora habrá un momento en el que nos podamos acercar más a la zona donde está el muro. Ahí, mira, vamos a meter la cámara por ahí un poquito. Aquí. Se ve poco, pero lo vamos a ver. Venga, vamos acercando más, Manolo. Estamos en Murcia en directo. 184 días seguidos de protestas. Detrás de esta valla está el muro, que tiene varios kilómetros de longitud, 5 metros de altura, una base de hormigón, varios pilares metálicos que sostienen pantallas de metacrilato, en un principio transparente, por eso se estrellan los pájaros y mueren ahí estrellados. El muro del ave mata aves. Y luego pues hay gran parte del muro también que tiene pintadas y que queda también, pues no se sabe quién es más feo, si con las pintadas o con... Aquí yo creo que va a haber momentos en los que se puede apreciar mejor, hay más luz, mira, a ver. Se ve bien el muro, dice Sergio. Pues fijaos, ese foco aún está más bajo del muro. Pues todo esto va hacia el paso a nivel donde nos encontramos todas las tardes, todas las noches. Entonces lo único que falta es construir la pasarela para ya cerrar y partir la vida de la gente. Eso es lo que falta. Y por eso el día de ayer fue tan triste, porque los vecinos se despertaron comprobando cómo la calle estaba llena de policía protegiendo la obra. Y mientras tanto aquí vemos cómo la gente sigue marchando. Lleva más de una hora de manifestación. Yo me he incorporado ya muy avanzada a la manifestación. Ahí Manolo también quiere cantar, claro que sí. Mira, vamos Manolo, aquí se va a ver muy bien el muro. Y si no muy bien, se va a apreciar mejor. Fijaos. ¿No? Vamos. Fijaos. Todo el muro. El muro no es la parte metálica es que están protegiendo la obra. El muro es lo que está detrás, que es transparente. ¿Eh? Transparente, pero ve tú a traspasarlo, ¿eh? Y los pájaros quieren verlo y se estrellan. ¿Eh? Aquí falta Donald Trump para comprobar si este muro lo quiere él también para las fronteras con México. Anda, que también, qué vergüenza que en los años que estamos haya que luchar para que no construyan muros en una parte y en otra parte del mundo. Pues aquí seguimos en directo en Murcia en esta manifestación. Ahí estamos en la parte de atrás. Va avanzando bastante rápido. 184 días. Eso sí, hay que reconocer que el tiempo cada vez va acompañando más. Buenas noches. No os he saludado, ahora pues os saludaré, voy con las manos ocupadas con dispositivos. Recordad que hay mucha censura y aquí llevan varios dispositivos para diferentes cuentas, YouTube, Periscope, Facebook, para si nos censuran en un sitio, estar enseguida en otro. Por eso hay que compartir, ¿eh? Comparte que Murcia no se parte.
comparte, que Murcia no se parte. Gabri, grande Gabri, siempre nuestro cantautor de las vías, que también hace buenas pistas y grips y buenos reportajes en directo también. Vamos camino de las vías, exactamente, estamos camino de las vías. 184 noches seguidas. 184 noches seguidas. Estamos en la calle Pinto Flores, hacia Torre de Romo. Esto no lo vas a ver en televisión, ¿eh? Esto hay que compartirlo. Nosotros somos los medios. Erasmus o algo, porque son extranjeras. ¿De qué? Chicas jóvenes, siempre que son estudiantes de Erasmus o algo así, un grupo de chicos. ¿Ah, sí? Sí, pregúntale a Bea. Están alucinando, ¿no? Yo es que, lo, claro, no cantan, no sé si que no lo hablan bien en español, mentira. La chica aquí alta con un moñete aquí. Y oye, pues hacerle una entrevista en inglés. Anda, aquí hay mucha gente que habla francés y el inglés, que vamos a ver. ¿Qué más uno protestas en México? Me uno a las protestas desde México. Ah, saludos, ¿desde qué parte de México? Que por cierto, saludos también a Erika, su madre, buenas amigas que están en México, son mexicanas, pero que durante mucho tiempo estuvimos en Barcelona y son muy buena gente, muy buena gente. Ah, de Cruz Federal, Ciudad de México. Pues aquí estamos en Murcia, 184 días seguidos de protestas. Esto que estás viendo, 184 días seguidos de protestas. Es impresionante. Si no conocías Murcia, tienes que saber que son gente que nunca se rinde. Ahora lo están diciendo. Los murcianos y las murcianas nunca se rinden. ¿Pero hablan español o no? Todo extranjero. Pues claro, si esto están diciendo aquí la vecina, que dice, hay gente de fuera de España aquí en la protesta, porque están viviendo la revuelta de la huerta. Exactamente. Yo, lo que pasa que vamos a colocarnos. Dicen que mañana vendrá un medio de comunicación aquí. Pero bueno, la gente somos los medios. Todos los días. Nos vemos en la vía. Todos los días nos vemos en la vía. En las vías, 184 noches. Todos los días nos vemos en las vías. Aquí veis un colegio que está junto a las vías, es Ciudad de Murcia. Vamos a incorporarnos a la parte de delante. Ah,
Nieves, dale a los chicos estos unos cuantos papeles, que son gente de fuera, ¿vale? Para que luego se vea. Van juntos. Se han unido gente de fuera, porque esto es histórico. La gente que está aquí, la revuelta a la vuelta, dice yo quiero estar ahí. Claro, claro. Decían que igual son gente de Erasmus, que están aquí estudiando. No, no, ahí está. Como vengan todos los días, en tres días ya saben decir, ahí está el muro en tu puerta. Ahí, Consuelo, grande Consuelo. Mía. 184 días, sí, gente nueva y gente de fuera. La gente de fuera que está aquí estudiando, cuando ve esto, alucina. Claro, y le explica que están poniendo un muro y dice, vamos a ver, un muro en España, Europa, ¿cómo es posible que estén poniendo un muro? Y la gente alucina. Así es, Checo. Esto es histórico. 184 días seguidos. No queremos muro. Thank you. Aquí va. Aquí. Aquí. No walls, no walls. Camino de las vías. 184 días seguidos de protestas. Buenas, Juanvi. Y yo digo, son estudiantes de Erasmus porque me lo han dicho, pero vamos, no está nada confirmado, ¿eh? Pues es gente amiga de gente de aquí, no lo sabemos, ¿no? Pero vamos, que está bien, ¿no? Que se incorpore gente de otros sitios. Que viva estos días históricos en Murcia. 184 días seguidos, no al muro, no al muro. Ojo, es que, vamos a ver, que son 184 días, que se puede decir rápido, pero tú por un momento, haz memoria, recuerda dónde estabas antes de ayer, ¿vale? Hace una semana, ¿vale? Hace 18 días, pero ya dices, hace 37, 42, 75, 93, 120, 130, 160, 184 días. Pues la gente estaba aquí. La gente estaba aquí. La gente aceleró la marcha con humor y la policía ha sacado ahí rápidamente dos furgones, no dándose cuenta del ambiente festivo que se está viviendo, pese a las protestas, porque en Murcia se protesta también con sentido del humor y con alegría. Es así. Como no lleven cuidado, se van a atropellar ellos mismos.
Aquí tenemos una de las imágenes de la noche. Esto ya es la leche, la verdad. Corta, corta el ejército por los altos. El ejército por los altos. Basta ya de represión. Bernabé, dimisión, dice la gente. Ha pasado que la gente ha caminado rápido, así, como haciendo un sprint de cachondeo. Y se han asustado rápidamente, pero no ves allá cuando pasa la gente. La policía está sonriendo porque se ha dado cuenta que era una manera festiva, ¿no? Tarareaban, tatarataratara. Entonces hicieron como un pequeño sprint la gente, pero siempre de manera festiva. Se corta porque estamos entrando en zona, policial. Vamos a ver si al otro lado del muro se puede ver bien. Se puede ver bien. Vamos a ver, ¿eh? Vamos para el otro lado. Venga, vamos a compartir, que esto se vea. Vamos a compartir, que esto se vea. Que la habéis hecho muy bien. Aquí. Venga, vamos a ver con cuidado que nos caemos. El sentido del humor aquí también tela. En Murcia también hay mucho sentido del humor. Sí. Se han asustado un poco y ahora están sonriendo los policías y se ponen la mano en la boca sonriendo. Dice, sí, sí, aquí también hay mucho arte. ¿De dónde son los policías que llevan estos días? Creo que son de Málaga, Sevilla, por ahí. Sí, sí, aquí hay mucho arte. Mucho arte. Y aquí estamos donde todos los días nos vemos. En las vías, en las vías. Sí. ¿Cómo corría y todo? De lejos, estaba oscuro, pero se podía ver algo. Sí, sí. Y ahora, aquí a la entrada se estaban riendo. Gracias, Nieves. Se estaban riendo. ¿Has dado cuenta? Sí, te han pegado, ¿eh? Pero mira. ¿De dónde son? ¿Lo sabes? De Málaga. ¿De Málaga? Porque digo, por el acento me pareció Málaga, pero hubo gente que decía de Sevilla. No, Málaga. En Málaga, gente muy maja. Sí, era muy maja. Obedeciendo, pero eran majos. Y hoy pues han quedado ahí sorprendidos. En directo. En directo desde Murcia. 184 días. Vamos a ver si encontramos algún apoyo, porque esto pesa. Ahora mismo retransmitiendo por ahora en Periscope. Vamos a ver, a probar a retransmitir en Facebook o en YouTube. Recuerdo, como nos pueden censurar, porque ya lo han hecho varias veces, busca Cecilio Cea en YouTube, viene Antena 3, y en conviene que estemos Periscope y en Facebook. Decirlo a los vecinos que conozcáis. Se corta, claro, estamos muy cerca de la policía. Y aquí las conexiones van un poquito mal. Fijaos, para quien no lo haya visto, ¿por qué tanta protesta? Porque están construyendo el muro y fijaos toda esta estructura, hasta aquí oscuro. Pero aquí hay una estructura para construir una pasarela. Están ahí Manolo, que tiene ahí una casa, y parece ser que está teniendo dificultades para poder entrar en su casa, que lo tienen que identificar para dejarle entrar. Es tremendo, tenés que no pueda entrar ni a tu casa. Aquí la gente es sospechosa, aquí la gente, los vecinos son terroristas y no se demuestra lo contrario. Es que a qué estado estamos llegando, ¿no? Ahí tenemos, estamos en la zona donde se encuentra la pasarela, la construcción de la pasarela, y ahí hay un vecino, Manolo, que tiene ahí una casica y quiere entrar, y simplemente no le están permitiendo. A ver luego lo que nos cuenta, y aquí los vecinos interesándose de por qué, si tiene ahí su propia
vivienda, tiene una casita, ¿por qué no puede entrar? Vamos a ver, ¿por qué no puede entrar? Aquí Noelia dice que esto no había pasado, que hasta aquí no habíamos llegado. A mí ayer no me dejaron pasar allí, Noelia. Pero bueno, yo no soy de aquí. O sea, yo no tengo ahí una casa, pero Manolo sí. ¿Eh? Ahí lo tenemos, ahora acompañado, ahí lo tenemos. Está diciendo que no lo deja ni a su casa. Ni a su casa. ¿Qué vive de esa? Es tremendo esto ya, ¿eh? ¿A qué punto estamos llegando? ¿A qué punto estamos llegando? Esto es Murcia, en directo. La policía dice que cada cual puede entrar a su casa, que siempre y cuando le dejen el DNI y ya está, y que no es problema. Es la versión que están diciendo los policías. No dejan pasar a nadie, entonces si tú ahí tienes una casita, te piden el DNI y eso es lo que dice. Eso sí, a Manolo lo han acompañado, 3 o 4 policías para ir a su casa. Esto... esto es impresionante. A ver si va a tener que acompañarlo a la puerta de su casa. ¿A quién? A Manolo, han ido 2 guardias con él. No, y después han ido 2 más. Que no dejan pasar por ahí. Hay 4. Es que ya no va a poder entrar la gente a su casa. Tremendo. Tremendo. Manolo, esto... ya, un matrimonio que quería entrar a su casa, no, se ha tenido aquí un guardia... que no se creía que vivía allí. A acompañarla a su casa. Pero es que... Como si la gente de aquí fueran terroristas que tiene ahí un piso con explosivos. Hay que vaya para meterse. Que, madre mía, esto está pasando, ¿eh? Esto es Murcia. Que le han dado orden de que no pase nadie y esto es Murcia y eso, tienen orden de que no pase absolutamente nadie. A ver, rápido, un vértice de la obra. La calle es privada, es de Manolo. ¿Eh? Esta calle es privada. ¿De Manolo? De aquí para adentro, eso es privado. ¿Manolo? Es de Manolo. ¿Eh? Sí, sí. ¿La vía pública? Espera, ponlo tú. A ver. No. ¿Qué hay que hacer? Ponerlo ahí abajo. Vale. Vamos a enfocar a la gente mientras tanto. Triste. Van a llevar al otro. Recuerda, tengo que mover. Ah. ¿Quieres que salga de la mano? Espera, de momento, ¿puedes abrir esto? Marcha ya, Nuria, Eva, venga. A compartir, un ratico allí, a difundir, ¿eh? A difundir. Que la gente somos los medios. Bien. Por todas partes. Pero además, relatarla a eso, las noticias. Hemos ido de manifestación y ahora un vecino, así, con los titulares. Pero escucha, si he puesto en el Facebook. Bueno, métete a mí y se lo verás. Venga. Madre mía, de la que te has librado, ¿eh? Tiene un genio como para pedirle 3 deseos. A ver. Madre mía. Aquí sale la vecina. ¡Sinvergüenza! ¡Ay, la boca, la boca! ¡Sí! ¿Has querido conseguirlo?
Aquí tenemos la vecina Vicky, que ha tenido que enseñar el DNI para entrar a su casa. Para entrar a su casa, que la calle es particular. La calle es propiedad de ella, pagada por ella, la calle. La calle. La calle, no la casa, si quiere. No, la calle. Sí, la casa. La calle, pero, la calle. No, me digo, no solamente la casa, la calle. Claro. Excepto residentes, que también lo pagó ella. El disco de excepto residentes. No. Que la calle es suya y la vivienda, las dos viviendas son suyas. Sí, sí. Esto es muy fuerte. Tenés que pedir el DNI a los vecinos para entrar a su casa. A su calle. A su calle. Eso, a su calle. A su calle, porque es una calle que es privada, ¿eh? Es una calle que es privada. Vamos a ver. ¿Qué es una calle privada? Exactamente. Es una calle privada. Y para entrar a la calle privada, los propietarios han tenido que pedir. Aquí podemos ver los vecinos congregados. Y como para entrar a esa calle que vemos ahí al final, pues hay una fila de policías que, bueno, pues han tenido que identificar. Es así, esto es así, ¿eh? Esto es la vida en directo, la realidad. Lo que nunca pensabas que fuese a ocurrir en España está ocurriendo. Y la pena, lo lamentable es que no ocurre solamente en Murcia, ocurre en tantísimos lugares en España. Ocurre en tantísimos lugares que te condenen por cantar, te condenen por tuitear, te condenen. En cambio, depende quién diga qué, no lo condenan, ¿eh? Depende de lo que digas. Es decir, eso es propio de una dictadura. Propio de una dictadura. Si lo que dices es a favor de la dictadura, pues entonces te lo permiten. Y si lo que dices, pues molesta, incordia a la dictadura, pues entonces te sancionan, te multan, te criminalizan, te condenan. Aquí viene Manolo, que bueno, que en lo que se está viendo, en lo que se está viendo para entrar a su casa. ¿Qué? ¿Cómo que trae? Ah, para verlo. Me tienes que buscar mi nombre, Cecilio Cea, y lo busca donde sea, en Facebook, en YouTube, donde sea, y lo encuentra. Cea, te lo dejo escrito. Aquí, espera, toma. Mira, está en chiquitillo, te da y lo ves. Sí. Cecilio Cea. ¿Vale? Y si no, me preguntas a veces que haga falta. Y te lo pongo, vamos, como sea. Los vecinos que quieren ver esto, compartirlo. Esto hay que compartirlo, ¿eh? La gente somos los medios. Seas de donde seas. En Murcia están construyendo un muro. Aquí ahora quizás se pueda apreciar mejor la pasarela, ese armatoste que hay ahí. Se ve oscuro. Hay dos armatostes. Ahí tenemos un armatoste y aquí tenemos el otro. Y todo eso está construido sobre una acequia que está por aquí debajo. Por ahí hay una acequia. Una acequia. Donde se encuentra la policía. Esa calle por donde sale el coche. Es una calle privada de un vecino. Que pues la han tenido que identificar para poder entrar. Esas son los pilares donde se sostiene, pues seguramente irá o el ascensor. Probablemente en uno va el ascensor y en el otro la pasarela con las escaleras. La pasarela con las escaleras. Por debajo pues va un muro de 5 metros de altura y 25.000 voltios. 25.000 voltios. Sí, como están soterrando, la obra va por fuera. Aquí Juan, 82 años, luchador, huertano donde los haya, explicándole a la policía las cosas. Y la gente solidarizándose con Manolo, que en lo que se ha visto, para sacar el coche de su propiedad. Es que es una cosa. Es una cosa. Yo no sabía que estaba pasando esto. La calle. La calle, sí, sí. No, la vivienda y la calle. Pues, Joselito, estamos en Murcia, 184 días seguidos de protestas, ¿eh? En el 30 de septiembre, más de 50.000 personas en las calles, en Murcia. El 28 de octubre, más de 10.000
más de 10.000 en Madrid. En Granada llevan más de 1.000 días sin trenes. Y también el 14 de enero. El 14 de enero fue la gente de Murcia a Granada. Una manifestación, una concentración de miles de personas el 3 de febrero. Pero es que todos los días aquí. Todos los días aquí. 184 días. Y Pachani, Juan, pues... Juan y Ana, ¿eh? Tu madre, son dos iconos de esta lucha vecinal, ¿eh? Tiene que estar bien, bien orgulloso de sus padres. Aquí hoy veo a Juan, no estoy viendo a Ana, pero también suele venir aquí muchos días. Una gran luchadora. Es de Galicia, Joselito. Pues allí difunde que en España hay un lugar que están poniendo muros, que es Murcia. Aquí un vecino político, ladrones, nos robáis las pensiones, dice, se echa para atrás. No te saco aquí, pero bueno. Pues compártelo, que se sepa que en Murcia la gente lleva 184 días seguidos. O sea, tú imagínate, 12 de septiembre, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Comprenderás que debo parar, porque si no me quedo sin voz, ¿eh? En Nochebuena aquí. Misa de gallo en esta plaza. En Nochevieja aquí, tomando las uvas. En la Noche de Reyes aquí, tomando el roscón de Reyes. Es impresionante. Esto es impresionante. Cuando os digan, es que en España se tiene lo que se merece, porque la gente no lucha, la gente no protesta. Mentira, falso, falso, falso. Pues puedes compartir. Mira, nos han censurado a varios vecinos. Y el otro día estábamos retransmitiendo el sábado aquí, Marco, José Enrique y yo, y nos cortaban los Periscope. Durante un tiempo no he podido retransmitir en Periscope. No he podido, No he podido. Y ahora estamos en YouTube, también en Facebook. Mirad, aquí. Cecilio Cean. Pero insisto, da igual quién comparte, ¿eh? El otro día estaba grabando otro vecino, Gabri, pues yo difundía. Cuando graba José Enrique, yo difundo. Es decir, aquí ni eres mejor persona ni peor persona por buscarme y seguirme. Hasta mañana, Consuelo. Es decir, si quieres estar informado de lo de Murcia, pues aquí venimos todos los días. Aquí venimos todos los días. ¿Vale? Mira, aquí Loli dice que solamente nos notaba voz Cecilio. Bueno, yo aquí lo que hago es poner una cámara, poner un micrófono para dar voz, una cámara para poner la imagen y unos focos para poner luz donde los demás ponen sombra. Porque el silencio es un tipo de... La indiferencia es un tipo de violencia. Y este silencio mediático que hay es violencia. Y sobre todo en los medios locales. Es que no es noticia. No es noticia que 184 días seguidos los vecinos salgan a la calle. ¿Eso no es noticia para un medio local? Fijaos aquí todos los días acompañados de la policía. Pues yo voy a estar aquí un ratico, descansa, sí va a haber gente para ir. ¿Quién te va a llevar? Seguro, siempre hay gente. Este barrio, la solidaridad es legendaria, en este barrio, Pepi. Sí, esto es impresionante. ¿Y si luego no tienes gente llevada? Sí, hay, sí. Porque el marido de Ángel, que ayer, mira, al final, fíjate la que se montó aquí para llevarme. Esto es increíble, la gente... No, pero está Ricardo, por ejemplo, está José Enrique, hay gente, no te preocupes. ¿Quién es José Enrique? Vaquero, está Ricardo, hay gente, está Juan, sí, no te preocupes, que sí, que sí. Y si no, hago una llamada de urgencia. No te preocupes. Aquí, venga, la gente que me quiere llevar a casa, porque yo vivo en otro barrio. Yo vivo en otro barrio, lejos de aquí. Y la gente es muy solidaria, muy solidaria. Aquí tenemos, vamos a sacarlo también, mi hermanico. Mira, de las pocas veces que huye de la cámara. ¡Qué raro, Jesús! ¡Ah, te ríes! ¡Vamos a ver! Mira cómo se ríe el tío.
de las pocas veces que huye de la cámara. Míralo. También otro pilar fundamental aquí en las retransmisiones. Luego, ¿quién es el dependiente? Pues yo dependo de mi hermano, que me está aquí ayudando con el trípode, la iluminación, a veces con los micrófonos. Bueno, aquí también los canes son protagonistas de esta lucha. Estamos 184 días seguidos de protestas en esta plaza de soterramiento. Bueno, esto hay que compartirlo durante todo el día. Yo me he incorporado tarde. Ha habido una manifestación, lo podéis ver al principio. Ha habido una manifestación, hemos mostrado una parte de esa manefestación. Ah, venga. Y aquí, fijaos, siempre algún vecino que se ofrece para llevarme. Fijaos, aquí se ve bastante bien. Los pilares ahora se ven aquí bastante bien. Graba el despliegue de policías que tenemos allí. Tenemos 20 policías por lo menos. Fijaos, los vecinos me están advirtiendo. Dos furgones allí. Estamos en el momento. Fijaos, estamos en el momento que se produce cada día, donde hay más agentes que gentes. Hay un despliegue policial impresionante. 184 días seguidos de protestas, 184, y podemos comprobar el despliegue impresionante. 1, 2, 3, 4, 5 furgones de policía, así de momento lo que se ve. Allá más furgones, bueno, veo un coche, bueno, es tremendo. Y fijaos que ahora en este momento la gente que hay, venga, Mari Carmen, esta mañana, María José. Y fijaos la cantidad de gente que hay ahora, la gente ya se está yendo. Si la gente ya prácticamente, la mayor parte de gente se ha ido. Pero la cantidad de agentes que hay sigue siendo impresionante. Es, no sé si ahí lo podéis apreciar. Mira. Fijaos, todo eso que veis negros ahí son policías, y que pasa en primer plano también. Fijaos, es tremendo la cantidad del despliegue policial que hay aquí en Murcia, porque la gente, sí, más agentes que gentes, y todo porque la gente en Murcia no quiere muros. No queremos muros, tan sencillo como eso. Y no es noticia, guardianes de obras. Está la Guardia Urbana, y la gente ahora le está diciendo también guardianes de obra. Es triste ver esto. Ahora también digo que aquí, una de las personas que viene a menudo, antes estaba por aquí, no me ha dado tiempo a saludarlo, es Joaquín Sánchez, Joaquín el cura. Hasta mañana, dame. Que es el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, y que él también ha vivido situaciones mucho más difíciles todavía, ¿no? Porque que la policía proteja la hora, que te parte la ciudad, pues es muy grave. Y yo creo que no son cosas comparables, pero ver cómo la policía te está expulsando de ti, de tu casa, a tus padres, a tus abuelos, mientras tú deberías estar disfrutando de tu infancia, eso tiene que ser durísimo. Eso tiene que ser durísimo. ¿Por dónde pasa el tren? Que somos muy malos, dice Paco Lugas. Es terrible la situación que se está viendo en Murcia.
aquí ya la gente yéndose a su casa. Hay que tener en cuenta que todas estas concentraciones, por cierto, vergüenza. Aldesa es la empresa que está haciendo esto, ¿eh? No sé qué, que no es ni como para poner el nombre en las vallas, pero oye, por lo menos mira, están ahí, que se sepa. También quiénes son. Una obra ilegal, dice Fanny. Bueno. A ellos si quieres. Me ha hecho gracia porque están ahí así un poco eso, ¿eh? Y les miro yo, ni siquiera la cámara, y sonríen. O sea, de aquí for president, las dos, ¿eh? Tenéis, están las políticas también, ¿eh? Es el cachito oportuno ya. Exactamente. Aquí grandes, José Enrique, Sonia, Marigalme. No, no, grande gente, grandes luchadores. Somos de 021, eso ya. Soy gente grande, los vecinos, que resisten aquí, resisten. Lo que es triste es el Cuerpo Nacional de la Policía vigilando las obras, comenta Loli. Saludos, Carmen, pues sí. Y aquí tenemos a... Que todavía hay... No hay gente, estoy mostrando la realidad. Saludos, Ángeles. Porque ya la gente viene aquí a las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde es cuando se producen las concentraciones. A partir de las 8. Estamos paso cebra, pero nos vamos a incorporar a la calzada, que si no aquí solamente me faltan comer pipa para que la multa sea ya más grande. Vamos a incorporarnos a la acera. Los funcionarios públicos no pueden aceptar dávidas. Madre mía, estamos aquí poniéndonos nerviosos. Jesús está comiendo pipa. Jesús, nos estamos jugando las sanciones, Jesús. Nos va a venir una multa, Jesús, por comer pipas desafiantemente. Mira, ahí tenemos las pipas. Cuidado, que luego nos multan por comer pipas. ¿Cómo se ríe? Sí. ¿Cómo se ríe? Luego nos multan por comer pipas. Jesús, sí. ¿Sabes? Pues comer pipas. Sí. Y tener cuidado. A ver si tenemos a los policías cuando tengamos que pasar la pasarela. Ah, pues hoy me lleva... No recuerdo el nombre. Él dice. Sí. Ricardo. Gracias. Ah, oye, tengo que devolver el cable ese. Mañana. Vale. Venga, Ricardo. Aquí los vecinos solidarios. Fijaos, ya quedan poquitos vecinos, poquitos vecinos. Y muchísimos agentes. Quedan poquitas gentes y muchísimos agentes. Poquitas gentes y muchísimos agentes. Murcia, 184 días seguidos de protestas. Día triste ayer, que comenzaron a poner esa pasarela encima de una acequia. ¿Tú querrías que un hijo, una hija tuya pasara por ahí? Pero vamos, es que ni siquiera uno mismo, ni su padre, su madre, su abuelo, su abuela. Pero es que ni un desconocido. Es que nadie merece pasar por un sitio que ponga en peligro, ya no en riesgo, en peligro, su integridad física. Ni siquiera eso. Es tremendo. Ahí tenemos a Carmen hablando con la... También con la policía, Carmen, ahí la tenemos localizada. Grande, Carmen. Ahí la tenemos. Ya se nos va con Francisca, dos luchadoras, dos huertanas que están dando ejemplo. Aquí lo que hace falta es que vamos a ver. Con las pensiones, la gente mayor. Contra el muro, la gente mayor. Hay una manifestación por los derechos humanos y también la gente mayor. O sea, están en todos sitios. Es decir, ¿cuándo va a estar más presente la gente más joven?
La gente va joven. Ojo, que aquí también hay, ¿eh? Vienen familias, viene junto con Rafaela, pues viene su nieta, Claudia, su hija, Ángeles, bueno, toda la familia completa. Pero el público general son gente mayor. Que ojo, eso está siendo también precioso, porque a mucha gente se le está yendo, o se le está curando la gerontofobia. ¿Eh? Que llegaba un momento que la gente mayor parecía, ¿eh?, para muchas personas, que eran seres que sobraban en la sociedad. Seres, bueno, a mí me han llegado a decir de que si hubiera menos viejos, habría menos crisis. Me han llegado a decir a mí eso. ¿Tú te crees que eso se puede decir? Pues eso se llama gerontofobia. Que además, claro, no se refiere a los ancianos ricos, se refiere a los ancianos pobres. Pues eso es gerontofobia, a la que hay que sumarle aporofobia. Aporofobia, que es fobia y rechazo a los pobres. Y no le dice que eso se llama no tener corazón. Pues sí. Entonces, con esta lucha, lo que se está transmitiendo, es solidaridad, educación, respeto, compasión. Quien viene a las vías, aquí. Quien ve esta revuelta de la vuelta en Periscope, ahora ya en todas partes, en YouTube, en Facebook, pronto en Instagram, tiene la oportunidad de hacerse mejor persona. Y aquí cada día yo me voy un poquito mejor de lo que vengo. Hay días que me voy mucho mejor de lo que vengo todavía. Porque lo que aquí se está aprendiendo, difícilmente lo aprendemos en otros aspectos, en otras facetas, en otros momentos de nuestra vida. Porque esto es algo histórico. Se está aprendiendo que no hace falta admirar al que tiene éxito. Y el éxito es salir por los medios tradicionales o quien te dice que tiene más visibilidad pública, ¿no? Aquí te está diciendo que puedes admirar a tu vecino, que puedes aprender a admirarte a ti, que puedes ser una persona admirable, porque luego compruebas que tu vecino, tu vecina te admira. Porque la gente aquí estamos comprobando, es que la admiración no está en manos de una élite. Eso es elitismo. Si estáis aquí ahora mismo conectados, personas que no habéis visto el mural impresionante que ha hecho la compañía de Mario, y lo queréis ver, me lo decís y me acerco un momento y lo muestro. Un impresionante mural en un bloque de viviendas, una calle más abajo. Lo que me digáis. Y si no, lo podemos mostrar otro día, para mostrar el arte urbano. Aquí al final hay ahí una pintura. ¿Quién lo ha hecho? Carmen, dices, el mural. Hey, el mural. Lo ha hecho la compañía de Mario. Si buscáis en internet la compañía de Mario. Ah, claro, para que lo dijera. Si es que Carmen, que está atenta también, ¿eh? Es que la gente somos los medios, ¿eh? La compañía de Mario. Aquí tenemos a Darko, ¿no? Yo creo que es Darko. Ese del fondo no, es otro. Lo muestro, voy y lo muestro. ¿Qué me decís? Este se llama Darko y el otro no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Claro.
que creo recordar que buscaban familia, estar en una familia de acogida. ¿Cuál? El blanco. Ya lo tiene de acogida, para que encuentren la familia. Si queréis adoptar a este perrico que tenéis ahí, muy majo. Ahora un luchador de las vías. Bien, pues la policía sigue ahí vigilando la obra, por eso lo ha tocado. Fijaos, vamos a hacer aquí un... Y todos los días nos vemos en las vías, ¿eh? Fijaos, todos esos policías, ¿eh? Impresionante. Impresionante que no hay gente. Silvia, Darko y... Doni. ¿Cómo? Doni. Doni Darko. Doni, o Dori. Doni. Y el que busca acogida, Doni. Acogida, familia activa. Ahí, ahí. Buena gente. Aquí tenemos a Doni. Aquí lo tenemos. Que busca familia acogida. Los canquingos. El perro. Está cantando. ¿Has escuchado? Vamos a ver. ¿Dónde tienes el coche? Ah, vale, digo, era por... ¿Me acompañas si le enseñamos el mural a la gente? Venga, vengo ahora, espérate aquí. Venga, vamos a ver el mural. Venga, y de paso vemos, pues que... Ahora pues cruzaremos la vía, ¿eh? Para ir al otro lado. Fijaos que todavía hay una inmensa presencia policial. Y esto es inmensa, pues sí, todos esos punticos negros, si nos pusiéramos a contar, hay más agentes que gentes. Y no, todas estas calles pues se quedarán encerradas, toda la gente que vive aquí, todos estos comercios, pues a freír puñetas. Espárragos, siempre se ha dicho aquí en Murcia, es una cosa de la huerta, freír espárragos, decía mi madre. Puñetas también, sí. Aquí hay un refrán que me decía mi familia, que parece que los corruptos lo aplican bien, que decían, para el tomate, o sea, para el tomate sí que están, para el tomate, pero para el date, no. Para el tomate sí, pero para el date no. Así en panocho, en murcianico, decía mi familia, pues... Mirad, aquí estamos viendo, vamos a acercarnos ahora al mural, para quien no lo haya visto, porque esto ya más que una protesta, esto es ya un movimiento sociocultural que se está produciendo en Murcia, que será conocido con el paso de los años, porque puede silenciar a una persona, un día, a una persona, mucho tiempo, pero a un pueblo no lo puede silenciar tantísimos meses, no lo puede silenciar, fijaos, esto es impresionante. A ver qué os parece, si no lo habíais visto. Murcia grita. La compañía de Mario ha hecho esto durante un fin de semana. Y al otro lado tenemos una frase: el grito del pueblo es el animal que romperá tus muros. El grito del pueblo es el animal que romperá tus muros. Aquí ya de noche, se ve oscurito. Nos viene impresionante. Tenemos visita, nos viene. Vamos a sacarla. Sí, sí, estamos aquí mostrando el muro. Mira, eso le podemos decir al policía que ha pasado. Ten un buen día. Tú que leíste esto sin querer, de Acción Poética Murcia. Pues, han dicho, ¿esto es dónde van? Pues vamos aquí a mostrarle a la gente que se conecta a ver estas protestas en Murcia y que no sabe que esto, aparte de llevar 184 días, aquí hay mucho arte. Aquí hay mucho arte. Para eso venimos. Para eso venimos. No venimos aquí a ocultar nada. Hola Murcia, dice Marisa, a mí también me gusta mucho el muro. Es tremendo, ¿no, Elia? ¿Has visto? Es una cosa bárbara. Es una cosa bárbara.
en otro momento, bueno, hay imágenes por internet, si buscáis un mural, compañía de Mario, en Twitter, por ejemplo, veréis imágenes de cuando lo hicieron durante el día, que está mucho más claro. Sí, sí, impresionante la compañía de Mario, el talento. Bueno, pues aquí se ha puesto la policía. A ver, mira, es impresionante, No sé si avisarles de que ya nos vamos, para que se vengan también. Bueno, vamos a echarle un poco de sentido del humor también, ¿no? Claro, que un poco... No, pero así nos sentimos más protegidos. Sí. Haciendo esta labor. Madre mía, que damos un paso y se nos mueve la policía. Mira, eso ahora te meten en este rincón y dices, ¿dónde están? ¿Dónde están metidos? Vaya tela, sí, sí, esto es tremendo, 184 días seguidos de protestas en Murcia, no hay gente, prácticamente ya que está en su casa después de una inmensa manifestación por las calles de Murcia, no hay gente a esta hora, antes sí, ahora hay algo más que gente, agentes, que le hace estar aquí perdiendo el tiempo de su vida. Cecilio corta ya y deja a los polis que descansen. Pues eso se quedarán aquí. Vete a saber, Juanes. Si esto... Pero un ratito más. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, paro ya, porque ha sido nada más. Mira, que... 1, 2, 3, 4... Es tremendo. Se nos ha ido para allá un coche policía acompañándonos. Oh, muy bien. ¿Lo has visto? Sí, ayer la acompañaron a casa. Sí, así que tenemos, ¿verdad?, corta gratis, no lo valoramos. Es que, fíjate, Eso es un nuevo servicio público, involuntario. Sí. Qué fuerte en lo que nos estamos encontrando, En lo que nos estamos encontrando. ¿Sigue directo? Sí, esto es la vida en directo. El espectáculo dantesco lo está grabando. espectáculo dantesco. Es que este momento en el que hay más agentes que gentes... Sí, no, es que se están manifestando ellos en contra del muro. ¿Verdad? No lo es eso, es eso. Es tremendo. Hay derecho a lo que nos dan, lo que nos quieren hacer. Muy bien dicho. Aquí pasa la gente en coche... Y lo dejan claro. Oye, que como hago, si son más de 20, se les puede sancionar. vamos a echarle sentido del humor. Bueno, nos vamos a ir. Voy a despedir aquí la conexión. Me voy a despedir de toda la gente que está compartiendo, que está conectada. Nos vamos a ir con la imagen de la pasarela que están construyendo, ¿vale? Hasta mañana. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muy triste esto. Esta pasarela es un monumento a los que están por morir en ella. Es así de triste, No me da miedo decirlo. Esto es un monumento a los que están por morir en ella. ¿Desde dónde te conectas, Marisa? ¿Desde qué zona? El meu barri de Barcelona es San Andreu. A ver si Marisa nos dice de dónde se conecta. Hay molta gent de Sants. Ah, ¿ves? De Sants, fíjate, lo comenté antes. Ah, Elena, eres de San Andreu. Un barrio molt maco, una gent
Algún día tenemos que ir para allá, gente de Murcia. ¿Eh? Sí, sí. Tenemos que ir para allá y os tengo que llevar al barrio de San Andreu, ¿eh? Y también al de San, pero al de San Andreu, allí, más a la zona de la Elena, a mí residía cerca de la Plaza Orfila, ahí donde está el ayuntamiento, que allí también hay trenes, ¿eh? También está la estación de tren. Está la parada de San Andreu de metro, que a mí todavía me asombra que no haya habido un accidente entre Fabra y Puig y San Andreu. Ahí el metro va a una velocidad desorbitada. A una velocidad, es un trayecto largo entre dos paradas, porque luego entre San Andreu y Torras y Valles es nada, son metros. Pero bueno, ojalá jamás pase nada. Espero que hayan mejorado desde el tiempo que yo no estoy allí los convoys, los trenes de esa línea, la línea roja. Y una abrazada a tothom en Barcelona, ¿eh? Aquí en Murcia. Yo parlo una mica català, una mica. Pese que pasé allí tiempo, pero estaba allí. Me dedicaba a la enseñanza y estaba hablando en español. Y la gente me hablaba también en castellano. Entonces me hablaba en castellano y por tanto no. Pero hablo una mica català. Y aquí la gente está también aprendiendo, ¿eh? Aquí ven el monumento este terrible y a más de una persona dice de unido, de unido, ¿eh? No vamos, pero volveremos mañana porque hay muro, porque hay pasarela y porque la gente tiene dignidad. Un abrazo, una abrazada a tothom, un abrazo a todos, a todas. Así, ser fuerte. Mira, Loli, Deu, Loli. Loli murciánica. Y ahí, Deu. Fins demà. Hasta mañana.